Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga Paloma Cimental. En esta ocasión vamos a compartir una puntada que compartió la amiga Ronnie de Aparicio. Es esta puntada, la del vestidito de la elefantita, ¿sí? Pero antes quisiera agradecerle a la compañera Ronnie de Aparicio por esas delicias que me mandó. Gracias por esos sabores deliciosos que tiene Tlaxiaco, Oaxaca. Hasta allá se va este saludo para Ronnie de Aparicio, hasta el estado de Oaxaca. Me mandó un cafecito delicioso, delicioso. Es la primera vez que me quedo fascinado con el sabor del café. Soy algo adicta al café. Me mandó otros manjares, sabores de su tierra. De verdad que México es rico en la gastronomía y Oaxaca no puede ser la excepción. Si se puede decir que es una de las mejores, ¿verdad? También me mandó esta servilleta cuando ella la presentó a mí. Yo le había comentado que me gustó mucho y pues tuvo el detallazo. Aún la tengo con el doblez que venía. Gracias, Ronnie, gracias. Dios te los multiplique, Dios te pague por esa bondad que tienes. Y gracias por mandarme esos sabores tradicionales de tu tierra, como fue los panecitos, ese chocolatito. Con este frío que está haciendo acá en el estado de Durango, créeme que me cayó como anillo al dedo. Miren, yo aquí ya le avancé con líneas en vertical, lo más pegadito que se pueda. Yo aquí la dejé un poquito ralita porque no alcanzo a ver. Entonces es una puntada de relleno. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar, vamos a contar lo que son cuatro hebras y vamos a hacer un petatillo de cuatro líneas arriba, cuatro abajo, cuatro arriba, cuatro abajo hasta llegar al contorno. Cuatro arriba, cuatro abajo, cuatro arriba, cuatro abajo, cuatro arriba y cuatro abajo hasta llegar al contorno, ¿sí? Vamos a pisar dos, cuatro y levantamos cuatro. Dos, cuatro y levantamos cuatro. Pisamos 4, levantamos 4. Recuerden que este es el relleno número 23 y que ya están las fotos que compartió la compañera. Dos, 4 y 4. 4 arriba, 4 abajo. Lo vamos a hacer con pasar dos veces para que simule hebra doble. Dos, cuatro, pisamos cuatro, levantamos cuatro, pisamos dos, cuatro y levantamos cuatro. Dos, cuatro, arriba, cuatro abajo, cuatro arriba, cuatro abajo. Así. Y lo voy a hacer una segunda vez para simular hebra doble. Entonces lo voy a pasar por donde mismo para llegar aquí al punto de inicio. ¿Sí? Vamos a levantar las primeras seis líneas, nomás las primeras seis. ¿Sí? Después el patrón nos va a quedar pisar las siguientes cuatro. Ese va a ser el patrón. Pisar cuatro, levantar cuatro. Pisar 8, levantar 4, pisar otras 4 y levantar 8. Ese va a ser el patrón a seguir. Me salí de la cámara, ¿sí? Una vez más, vamos a levantar las primeras 6 líneas. Va a ser esta única vez que levantamos estas 6 líneas. Seguimos un patrón que vienen siendo pisar 4 y levantar 4. Pisamos 8, levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 8.
Ese va a ser el patrón a seguir, ¿sí? Bueno, dejen paso por aquí por abajo. Recuerden, nomás levanto las seis primeras líneas por esta vez y el patrón hasta llegar al contorno va a ser piso 4, levanto 4, piso 8, levanto 4, piso 4 y levanto 8. Vuelvo a continuar. Piso 4, levanto 4, piso 8, levanto 4, piso 4 y levanto 8. Volveríamos a comenzar. Les indico una vez más, porque este paso está un poquito rebrujado, pero nomás es este. Levanto las primeras seis, ¿sí? Y el patrón va a ser pisar 4, levantar 4, pisar 8, levantar 4, pisar 4 y levantar 8. Ese es el patrón. Ahí volveríamos a comenzar pisando 4, levantar 4, pisamos 8. Levantamos 4. Pisamos 4 y levantamos 8 y volveríamos a comenzar. ¿Sí? Espero no haberles rebrujado mucho porque este es el único paso que está un poquito complicado. Pero ya teniendo el dibujo del motivo, lo que forma, ya es más fácil guiarnos. Ok, ya tengo la segunda línea. Ahora nos va a tocar hacer el petatillo de 4x4 con las alternando las del paso número 1. Que viene siendo estas cuatro, las habíamos pisado, ahora las vamos a levantar, ¿sí? Cuando inició el primer paso, estas las habíamos pisado. Entonces ahora vamos a levantar las primeras cuatro y de ahí partimos pisando 4, levantando 4, pisando 4, levantamos 4 hasta llegar al contorno. 4 arriba, 4 abajo hasta llegar al contorno. Comenzamos levantando las primeras cuatro. Y de ahí cuatro arriba, cuatro abajo hasta llegar al contorno. Vamos a meter lo que es nuestra aguja. Cuatro arriba, cuatro abajo, cuatro arriba, cuatro abajo, cuatro arriba. Dos, cuatro. Así. Llegué al contorno. Espero no estarme saliendo de la cámara porque estoy viendo la tela. Bueno, si no me habían entendido cómo iba la segunda línea, ahorita volvemos a repetir ese paso. Miren, la segunda línea era levantar. Estamos hablando de esta línea, la segunda, la que estaba un poquito complicada, la vamos a volver a hacer. Vamos a levantar las primeras seis líneas. Y ahí vamos a pisar las siguientes cuatro. Levantamos cuatro y pisamos ocho. Levantamos cuatro, pisamos cuatro. Y levantamos 8. Volvemos a pisar 4. Levantamos 4. Pisamos
8. Levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 8. Eso es lo que vamos a hacer en este paso a paso, que es repetir por donde pasó la segunda línea. Vamos en la tercera, esta sería la cuarta. Entonces vamos a repetir donde pasó la segunda línea y nos indica que levantamos las primeras 6, pisamos las siguientes 4 y levantamos 4. Enseguida pisamos 8 y levantamos 4. Ahora pisamos 4 y levantamos 8. Pisamos 4, levantamos 4 y pisamos 8. Levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 8. Y nos tocaría pisar 4. Ahora nos tocaría realizar 4 arriba, 4 abajo, pero guiándonos por estas. Tenemos que pisar estas 4. Entonces levantaríamos estas 4, pisaríamos estas 4, levantaríamos estas 4 y pisaríamos estas 4. Aquí en el centro de estas que pisamos 8 tienen que quedar 4, pisar las 4 del medio. Entonces ahí nos vamos a empezar a guiar. Vamos a comenzar pisando 4. Enseguida vamos a levantar las siguientes 4. Pisamos 4, levantamos 4, pisamos 4. Levantamos 4, pisamos 4, levantamos 4 hasta llegar a lo que es nuestro contorno. Una vez más. Pisamos 4, levantamos 4, pisamos 4, levantamos 4, pisamos 4. Levantamos 4, pisamos 4. A ver, voy por partes porque puse muy largo mi muestrario. Ahora sí, pisamos las siguientes 4, levantamos 4. Me detengo porque ya no veo las otras hebras, por eso ya no les sigo hasta que las abra. 2, 4. Pisamos esas 4 y levantamos estas 4 y ya llegué al contorno. Y de la misma manera me regreso por donde mismo para simular hebra doble. Ya tenemos el primer motivo que viene siendo este. Miren, aquí está, es este motivo. Ahora lo vamos a alternar de este lado. ¿Cómo? Ahorita les explico. Esta hebrita que quedó aquí al principio son las que vamos a convertir en este motivo. Entonces ahorita nos tocaría pisar 8, pero como no tengo 8, yo voy a pisar esas 6. Enseguida voy a levantar 4, pisar 4 y levantamos 8. ¿Sí? Les digo, como aquí no tengo más hebras, acá faltarían dos para hacer esta línea. Entonces, aquí me toca pisar 6, pero enseguida voy a seguir un patrón que es levantar estas 4, pisar 4, levantamos 8. Pisamos 4, levantamos 4 y pisamos 8. ¿Sí? Es lo que les explicaba ahorita. Esta línea. Aquí va a ser donde pasen las 8 para que este motivo quede de este lado. Entonces voy a continuar. Pisé 8, levanto 4, piso 4 y levanto 8. Volvemos a comenzar. Pisamos 4, levanto 4 y piso 8. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Okay.
Hizo las primeras seis. Levanto cuatro, piso cuatro y levanto ocho. Enseguida voy a pisar cuatro, levantar cuatro y pisar ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Levanto las siguientes. 4, piso 4 y levanto 8. Piso 4, levanto 4 y piso 8. 2, 4, 6, 8. Y llegué al contorno, levantamos las siguientes 4. Y de la misma manera me regreso por donde mismo simulando hebra doble. Miren, ya llevamos esta hebra y la segunda. Aquí está esta y la segunda. Entonces nos tocaría levantar las cuatro de en medio y pisar tanto las cuatro de acá como las cuatro del otro lado. Entonces aquí está el motivo que quedó alternado. Vamos a levantar las primeras cuatro. ¿Sí? Y de ahí vamos a pisar 4 y vamos a hacer el petatillo de 4 arriba, 4 abajo hasta llegar al contorno. ¿Sí? Nos toca levantar primero estas 4, las primeras líneas. Cuando ya hayan levantado estas 4, ya de ahí parten 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo hasta llegar a lo que es nuestro contorno. O como se dice, el otro extremo. Así. Sí, vamos a meter lo que es nuestra aguja porque vamos a hacer 4 arriba, 4 abajo. Bien, entonces ahora nos tocaría pisar 4 y levantar 4. Pisamos 4, levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 4. Y llegué al otro extremo. Me voy a volver a regresar para simular hebra doble. Ok, nos tocaría volver a hacer esta línea. Entonces vamos a pasar exactamente por donde pasó esta línea anterior antes de la que acabamos de hacer. Entonces vamos a pisar las primeras seis líneas porque ya no tenía yo dos líneas acá. ¿Sí? Entonces vamos a pisar esas primeras seis. Levantamos cuatro, pisamos cuatro y levantamos ocho. Una vez más, vamos a pisar cuatro, levantamos cuatro y pisamos ocho. Levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 8. Pisamos 4, levantamos 4 y pisamos 8. Y nos toca levantar 4. Ok, ya vamos. Casi cerrando el, más bien ya vamos a cerrar lo que es el motivo. Entonces ahora nos tocaría hacer esta línea para cerrar el motivo que viene siendo esta línea. Entonces vamos a cerrar pisando las primeras cuatro, de ahí partimos a levantar cuatro, pisar cuatro hasta llegar al contorno. Cuatro arriba, cuatro abajo hasta llegar al contorno. Así. 4 arriba, 4 abajo hasta llegar al contorno, pero pisando las primeras 4.
Llegué al contorno. Ya tengo el segundo motivo. Nos tocaría volver a hacer lo que es el primer motivo. Entonces, esta línea aquí está. Entonces, nos tocaría pasar aquí lo que es esta línea de donde pisamos 8 aquí. ¿Sí? Entonces, aquí nos tocaría, exactamente es esta, nos tocaría levantar las 6 primeras. Recuerden que primero levantamos. Pisamos 4 arriba, 4 abajo hasta llegar al contorno, ¿verdad? Ahora nos tocaría levantar las 6 primeras para después pisar las siguientes 4. Y levantar 4. Para luego pisar 8. Y luego levantamos 4, pisamos 4 y luego levantamos 8. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar. Levantamos 6, pisamos 4 y levantamos 4. Después vamos a pisar 8, levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 8. Volvemos a comenzar pisando 4, levantando 4, pisamos 8, levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 8. Pisamos 4. Y llegamos a lo que es nuestro contorno. Vamos en la segunda línea. Una, dos. Una, dos. Entonces ahora nos toca levantar las cuatro de en medio. Estas cuatro. Y pisar estas dos acompañadas de estas dos. Pisar estas dos acompañadas de estas dos. Entonces vamos a comenzar. Y vamos a levantar estas cuatro para luego pisar cuatro. Y así nos vamos hasta llegar al contorno cuatro arriba, cuatro abajo. Una vez más, levanto las primeras cuatro, piso cuatro, levanto cuatro, piso cuatro, levanto cuatro, piso cuatro y levanto cuatro hasta llegar al contorno. Cuatro arriba, cuatro abajo hasta llegar al contorno. Bueno, ya vamos en la tercera línea que viene siendo esta. Ahora nos toca pisar 8. Entonces vamos a pisar estas 8. Entonces vamos a copiar lo que es la tercera línea, la cuarta. 1, 2, 3, vamos aquí. Entonces nos tocaría levantar lo que son las primeras 6. Y de ahí partimos pisando 4, levantando 4 y pisamos 8. Levantamos 4. Pisamos 4 y levantamos 8. Vamos a comenzar. Levantamos estas 6. Pisamos las siguientes 4. Levantamos las 4 que siguen. Pisamos 8. Levantamos 4. Pisamos 4. 2, 4. Y levantamos 8. Pisamos 4, levantamos 4, pisamos 8, levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 8. Y pisamos 4, pero llegué al contorno. Entonces vamos a hacer lo mismo, pasar
una vez más de regreso para llegar al punto de inicio. Ya vamos cerrando otra vez el motivo. Nos tocaría hacer 4 arriba y 4 abajo. Entonces vamos aquí a iniciar levantando las primeras 4. Pisamos las siguientes 4. Levantamos 4. No me equivoqué. Vamos a pisar las primeras 4, perdón. Levantamos 4. Pisamos las primeras 4, levantamos 4 y de ahí partimos. Levantamos 4, pisamos 4 y levantamos 4. Hasta llegar al contorno. Al pisar las primeras 4 estaríamos comenzando una vez más con otra puntada de inicio. Por ejemplo, ya la hicimos aquí, ahora nos quedaría de este lado. Miren, 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, hasta llegar al contorno. Llegué a lo que es el contorno y cerré otro motivo. Miren, es que perdí la aguja. Aquí ya estaríamos aquí, en el inicio de este segundo motivo. Entonces aquí ya nada más nos tocaría pisar las primeras 6 y de ahí levantamos 4, pisamos 4, levantaríamos 8. Pisamos 4. Levantamos 4 y pisaríamos 8. Si se dan cuenta, ya estaríamos armando un motivo más sobre esta línea para hacerla, porque este quedó cerrando un motivo, este está abriendo otro motivo. Y también podríamos guiarnos por lo que es el zigzag de estas líneas. Se fijan, van en zigzag. Entonces ya con este avance de estos dos motivos, yo creo que ya cerramos el video. De aquí seguiría aquí el motivo. Esta línea de 8, de pisar 8. ¿Sí? Después esta de pisar 4, levantar los 4 del centro y pisar 4. ¿Sí? Bueno, aquí conmigo, en este espacio, yo ya no tenía para guiarme motivo. Entonces, ¿qué hice? Guiarme sobre el zigzag. ¿Cómo contar? 1, 2, 3, 4, 5. Y luego ya de aquí volví a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí me quedé 1, 2, 3, 4, 5. Y de aquí hice como que ya iba bajando. Entonces es otra manera también de cuando ya no les quepa un motivo aquí en estos espacios pequeños, ustedes guiarse de perdido con el zigzag. ¿Sí? Para que no pierdan lo que es la secuencia del diseño. Miren, aquí igual ya no tenía manera de guiarme con el motivo, pues me guié con el zigzag. Bueno, entonces ya sería todo. Tengo muchas puntadas pendientes con tiempo atrás. Si se dan cuenta, estas son puntadas ya de tiempo atrás, esta también. Pero yo siempre ensayo primero antes de ponerlas en un diseño, ¿sí? Esta también quedó pendiente y esta, miren, esta se me hace un poquito complicada. Acá tengo más de relleno y esta la acabo de poner en diseño. Ahí la encuentran en el grupo como cubos en petatillo. Y viendo los colores y comentando con la amiga Ronnie de Aparicio, esta puntada a ella le gustaría para una piña, y más por los colores que utilicé aquí en la concha de la tortuga, a ella dice que le gusta más en estos mismos tonos para una piña. Entonces vamos a dejar pendiente esta puntada, pero para las que entienden en las fotografías,
y tienen un diseño de piña, búsquenla ahí como cubos en petatillo. Bueno, entonces nos estamos escuchando en un nuevo video. Se despide de ustedes su amiga Paloma Cimental. Hasta la próxima y una vez más mi agradecimiento para la señora Ronnie de Aparicio hasta el estado de Oaxaca. Te mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.